Lucrecia Martel en chino se dice Lucrecia Martel. Lucrecia Martel está con nosotros. ¿Puedes bajar con esa perillita si está muy alto o muy bajo? ¿Manejas tu volumen propio? Muy bien. Llegó finalmente. Estamos muy felices. Para mí, lo venimos diciendo todos estos días, y te lo digo ahora que estás aquí, uno de mis cineastas o personas en el cine favoritas del mundo. Ay, gracias. De verdad. Me parece que es impresionante todo lo que vas haciendo, construyendo dentro de la pantalla y fuera de la pantalla, entre película y película, cómo vas repensando el trabajo. A mí me gusta no solo ver tu obra, sino verte también. Más que comentando tu obra, las preguntas y respuestas nuevas que aparecen, digamos, más preguntas en tal caso que respuestas. Vi Sama ayer, una película basada en la novela de Antonio Di Benedetto. La vi solito, me armaron ahí en Patagón y tuvieron aparte es mucho más interesante poder charlar habiendo visto la película. Y me pareció, decía cuando terminó, dije, esta película es sobre internet, sobre el siglo XXI, sobre la hiperconectividad, sobre la imposibilidad de darnos cuenta si estamos a mitad de un camino, en el medio, cómo no podemos anclar, habitar el tiempo, tener raíces. Digo, me pareció que la peli de alguna manera hablaba y contaba todo esto, ¿no? El tiempo dentro de cada plano, de cada encuadre, y en la totalidad de la obra era una discusión. Y hablamos también de lo histórico. Como siempre hay una lupa puesta gigante sobre aquello que pretende representar una época, como si hubiera que hacer un documental casi. Y un poco, tanto en la novela como en nuestros grandes narradores, Roberto Arte, Jorge Luis Borges, Adam Buenos Aires, Los Asesinos de los Días de Fiesta de Marco De Nevi, todos han inventado sociedades y de algún modo han recreado sus propias sociedades secretas sin la necesidad de tener que decir, bueno, los gauchos de Hernández, sin ir más lejos, los cuchilleros de Borges, el hombre de la esquina rosada no es un retrato fiel, él se inventa algo que cree con, obviamente, algún anclaje. Y en ese sentido, Sama me parece también que inaugura una época de decir, así debería ser el cine histórico sobre los mitos argentinos. Bienvenida, Lucrecia Martel. Bueno, muchísimas gracias por este prólogo. De nada. No puedo reproducirlo. Y gracias por invitarme. ¿Sabes qué? Ese punto que decís vos, la representación del pasado, me parece de una... que es una de las cosas más cruciales a discutir, no solo en torno al cine, sino en torno a nuestra cultura en general, ¿no? Porque si vos lees las crónicas, que es una cosa que yo hice antes de Sama y luego efectos de Sama, las crónicas sobre todo del siglo XVIII, algunas, en particular la obra de Félix de Azara, es tan evidente que este continente fue descrito por una gente que venía con una concepción del tiempo, transportarse, digamos, de moverse, que no tenía nada que ver con lo que se estaban enfrentando acá, que, digamos, la evidencia de que la historia es un relato que lo escribe el que tiene la capacidad de escribirlo y que eso permanezca, que en general es el que ganó finalmente la batalla. Sí, claro. Que solamente cuando te ves en la privilegio de poder hacer un relato en el pasado, te das cuenta que inventarlo tiene un cierto pie de igualdad con la verdad histórica creada por el hombre blanco en este continente. Porque vos reafirmás un relato de un ganador del pasado, digo, sí, si es que exactamente. Exactamente, para mí era importante correrme desde todo punto de vista de ese relato hegemónico y convalidado y que pareciera ser que es la historia de Latinoamérica. Me parecía que había que alejarse porque si no, la película iba a ser muy conservadora, pero en términos políticos, en términos más profundos que la mera estética, ¿no? Y para, digamos, viste que para que uno, para tener una idea, hace falta como que haya algunas chispas en varias partes. Alguna gente cree que una chispa es una idea. Yo creo que una idea son un montón de chispas que tienen que iluminar bastante el terreno. Y dos cosas de las que me acuerdo ahora rápidamente,
para mí fueron como la estrella de Belén. Una es un texto que ahora no me acuerdo si lo cita de Ann Funes o lo leí de un visitador que va a la zona de las minas del norte de Chile y de Perú, y decía, y que dice, esto es en el siglo XVI, dice, cuando camina a cualquier hora que una persona se levante en una aldea de las colonias españolas, va a ver indios caminando, indios insomnes caminando, desconcertados, sin saber qué hacer. O sea, indios estresados. Esa imagen de angustia tan moderna, uh-huh, una persona que no puede dormir a la noche. Hay un momento así en Sama, ¿eh? Hay un momento como de una persecución lenta, llamémosla, sí, o de gente que se ve o no se advierte, o de esconderse, digamos, claro, de una idea del otro que no es la que tenemos hoy, digo, de lo que, claro, advertimos, ¿no? Pero esa idea de sufrimiento tan profundo, uh-huh, de una gente que estaba viendo su mundo desbaratado. Sí, claro. Me pareció... mira, sentí lo mismo que deben haber sentido los brasileros cuando le metieron esos 7 goles, que no sabes en qué mundo estás. Y decís, pero ¿cómo? Es nuestro país, es nuestra, sí, cancha. Claro, claro. Somos los brasileros. Desdice tantos supuestos que nos reafirman en el poder proceder. Es como que salir acá a encontrar una nave extraterrestre estacionada en la esquina. Digo, pone en jaque, sí, tantas ideas. Que claro, para ellos fue lo mismo, digo. Exacto. La colonización fue lo mismo. Y esa... Hay una concepción del espacio que es, bueno, nosotros vamos por acá, llevamos las cabras por aquí, las llamas por, uh-huh, allá, como te moves de una manera. Cuando todo eso se empieza a cortar y se empiezan a instalar otro tipo de urbanizaciones, uh-huh, que te digo que en el Eternauta un poco yo también tenía, era ese el concepto para mí fundamental. Tu espacio se transforma y ya hay que circular de otra manera y ya los objetos con los que te, uh-huh, enfrentas son otros. Debe ser demoledor eso. ¿Nunca te agobiaste en un viaje por la cantidad de información nueva? Porque cada vez que das vuelta a la esquina era toda una calle nueva. Sí, o viste... Que si necesito que a la vuelta sea mi casa un rato y, sí, después seguimos con la novedad. Total, sí, sí, sí. No, y que quedas atónico. Yo la primera vez que fui a Tokio saqué una foto. Porque y una foto que la veo y digo, por Dios. Esto es horrible. Era de un cartel. Claro. Bienvenido estaba a Tokio. Atónita. Porque estaba atónita. Bueno, pero eso, yo creo que un acierto, y es un acierto grupal, porque los que hicimos Sama somos un grupo que hemos trabajado mucho juntos, uh-huh, ya, y que son, te hablo de Julio Suárez en el vestuario, Marisa Mentel en el maquillaje, Alberto Moquia en los peinados. De Brasil vino una directora de arte, Renata Piñeiro, que trabajó acá con una ambientadora que es Marionís. Y esa mezcla también de la mirada brasilera, uh-huh, con toda su locura brasilera, fue muy importante para la película. Y le dejamos mucho espacio para ese intercambio. Esta película, que es creo que la película en donde más plata invirtió Brasil comparativamente, esta no fue una película, costó, digamos, no es cara como podría haber sido. Sí, claro. Como son las del género, ya vemos, claro, el cine histórico, sí. Sí, si costó, creo que 3,5 millones, uh-huh, de los cuales 1,5 millones es lo que te sale el financiamiento, porque, uh-huh, teníamos productores de 27 países. ¿Cuánto duró el rodaje? Duró 9 semanas, que luego se fueron alargando días y creo que finalmente casi estamos en 10 semanas. Y hay algo que pasa a los 15, 20 minutos de película, no, antes en realidad, estoy siendo infiel a lo que vi, que es que te deshaces de ese peso de esto va a ser un retrato, un documental, en la secuencia de títulos, en algún gesto que no queremos adelantar, semi-onírico, después hay algunos otros más adelante, como para decir, bueno, estas son las reglas del juego. Vamos a viajar un rato en el tiempo, pero no vamos a ir al History Channel o esto es una pieza. Digo, sos consciente, creo, de eso. Digamos, tratás de rápidamente poner en tono, che, cantamos en esta clave y vamos por acá. Porque pasa sobre todo al principio. Mira, de la película. La Ciénaga yo me vi obligada, uh-huh, a hacerlo porque sentía que el costumbrismo en el cine argentino, cuando ibas a hacer una película sobre una familia, era tan fuerte la disposición del espectador a esperar eso, que necesité empezar la película de esa manera un poco zombie.
Uh-huh. Y en esta me pasó lo mismo. Digamos, sentí que estábamos en un género que tiene muchos antecedentes. Ponele, Jauja es un uh-huh. extraordinario ejemplo de lo contrario, pero había muchos. Un cine que está muy cargado de solemnidades y de pavadas. Y entonces necesitamos empezar así un poco con un. Corriéndonos. Pero claramente. En ese sentido honra la novela de Antonio de Benedetto, que sí, también pretende ser un dispositivo que toma un escenario histórico, pero para un juego mucho más poético que un retrato de época, sí. No, lo que te iba a preguntar es, tuviste tantos años sin filmar y te leí alguna vez por ahí que decías que no tenías tantas cosas para decir y cuando sintieses que era el momento lo ibas a hacer y elegís hacer de Sama. ¿Por qué fue Sama lo que te llevó a volver a dirigir? ¿Por qué elegiste esta historia? ¿Qué fue lo que te movilizó de esta historia? Mira, a mí me hace mucha gracia cuando me preguntan eso, porque lo que menos me imagino cuando termino una película es que vaya a filmar otra. Así que para mí es de lo más natural que no haya habido en el medio nada, salvando que, bueno, hubo una cosa que no pude hacer y que sí quería, que era El Eternauta. Pero en esos años, entre La Niña Santa y Sama, yo empecé una investigación para el Canal de la Ciudad que no pude, que era un experimento que ellos me dieron, creo que $10,000 para que lo desarrolle, que no pudo concretarse en nada, pero que usé ese dinero, quiero decirlo públicamente, absolutamente en esa investigación, que era la morfología de los ríos, que es una cosa que a mí me fascina, y el espacio, como la concepción del espacio privado y el espacio público en los márgenes, ¿no? Que en esta ciudad está absolutamente violentado, casi no hay acceso al río, y con unas ciertas ideas que era unas ciertas ideas que pueden parecer como de Paris Hilton, pero a mí me parecían que eran pertinentes, que es el derecho a la belleza, ¿no? A ver el río, a meterte un poco en el río, a nadar. Ese derecho que en los años 40 en la Costanera Sur lo tuvo todo ese barrio enorme de La Boca y Barracas, tenían acceso a esa belleza. A mí me parece un concepto político la belleza, en que incluso se aplica vos decías, bueno, pero ¿qué es belleza? ¿Qué no? Bueno, no me importa, no lo voy a tratar de definir ahora. Sí, claro. Y en esta película eso jugaba también de esa idea de que hay algo que en la torpeza de imposición de algo hegemónico se ha perdido y hay una belleza del pasado que se ha perdido, y en Sama queríamos un poco rescatar eso, pero vuelvo a la ¿Qué estuve haciendo? No, igual mi pregunta no era qué estuviste haciendo, sino por qué decidí. Decías que tenía poco para decir eso. No, ¿por qué eligiste proyecto y no? Claro, y no importa el tiempo, perdón. Digo, pudo haber sido hace 3 años o dentro de 10. Y entonces yo estuve con todas hipótesis que eran absurdas, y la otra hipótesis era que el color que tiene el río Paraná, eran esas las investigaciones, y yo quería llegar a concretar de alguna manera visual y auditiva la Para transmitir esto al público. Es que el color que tiene el río Paraná es color leonado, que a generaciones enteras le molestó, al punto tal que la primera vez que yo, cuando llegué a la primera dosificación de color de Sama, había el director de fotografía portugués había avanzado un poco sobre la película cuando yo llegué, y me sorprendió el esfuerzo por azular el río. Y eso es un tipo recanchero, Rui. Claro. Porque este río barroso es medio una porquería para alguna mirada. A mí me fascina justamente ese color. Ese color viene de Iruya, viene de mi tierra. Y el chiste, que la parte de esa investigación era que Salta tenía que reclamar el delta como propio, porque todos los sedimentos con los que se forman las islas del delta son de Salta. Esto es ideas para el gobernador Urtubey. Era eso, una pequeña tontera, pero también para pensar qué es nuestro territorio, cuál es esta idea, digamos, por qué esa
esas ideas de posesión sobre la tierra, cuando los sedimentos se mueven con el viento, decir que como duramos poco no nos damos cuenta, pero si sí, claro, pasaran en cámara rápida siglos, de qué somos dueños, ¿no? Bueno, sobre la propiedad de la tierra, sobre la propiedad del agua, estaba haciendo esas cosas. Eso fue del 2005 a, nunca terminó realmente, se terminó la plata de esa investigación, pero yo seguí. Y una amiga me regaló Sama y me dijo, mira, pasa cerca de un río, capaz que te interesa. 2005 lo puse al libro en mi biblioteca y no lo volví a leer, ¿no? Cuando en el 2008 me convocan para El Eternauta, y yo trabajé un año y medio en ese guión, donde había muchos, ya estaba tomada por el mundo de los ríos y de la posesión y de qué significa radicar una civilización y también qué son esos proyectos de urbanización como, bueno, Nordelta, todos los que ya conocemos, de barrios donde intentan instaurar una naturaleza magnífica y un espacio y un poder desplazarse por calles internas que les hace sentir que son los buenos de la ciudad, ¿no? En fin, y que tenía que ver con El Eternauta y qué sé yo. Cuando no pude hacer El Eternauta, que fue una enorme frustración y una cosa que los productores no entienden, y esto es un mensaje para todos los productores, cuando una persona se pone a escribir, no está esperando ni un peso para meterse más o menos en ese mundo. Uno entras como en un resbaladero. Si es un artista sincero y de verdad, mercenarios hay un montón, ¿eh? No, estamos hablando de gente... Yo creo que, mira, alguien que realmente se compromete con lo que escribe es imposible, ¿no? Que te dicen, no. Bueno, che, mañana te vamos a depositar 20.000, entonces yo hoy voy entonces a escribir... Entonces es una página más. Un poco más, también. Entonces voy a escribir 18 páginas, claro. Uno se mete en un mundo y que ese mundo para mí significó salir todas las noches a recorrer por los escenarios de la... ¿Fuiste a la casa de Becker? No, porque yo había trasladado... Ese barrio está muy transformado. Yo quería que el Eternauta mío pasase en Villa Luro, que me encanta ese tipo de chalet más clase media. Me parecía que Villa Luro, la zona de las autopistas... Es parecido a lo que está contado cuando era claro, así, el Bajo de San Isidro. Sí. No, quizás uno podría imaginarse, sí. Entonces... ¿para dónde iba? No, estaba con los ríos. Sí, escribías, ibas haciendo eso. Sí. Claro, entonces estás en un nivel de inmersión. Con María Elche, compartimos tanto en Sama como en El Eternauta. María Elche es la actriz de La Niña Santa, sí, claro, que ahora es directora y pronto va a estrenar una ¿cómo película. ¿Cómo se va a llamar su película? ¿La de María? Sí. Sé que no sé porque... No tenía nombre, por ahí no le terminó. Pero lo que sí, prepárense para una cosa de una belleza increíble. Con María siempre compartimos como un sistema de un exceso de planillas Excel y de sistemas y de cosas y de papelitos de colores, de bueno, en fin, un exceso de esquemas porque a las dos nos encantan, porque tenemos nuestro espíritu científico ahí frustrado. Bueno, fue tal la inmersión, encargué a un chico todo un estudio de la ciudad hacia abajo, de cuál, digamos, cómo se iría deteniendo Buenos Aires en caso de que faltara la voluntad humana. Bueno, en fin, todo lo necesario que te imagines para poder estar en condiciones de pensar llevar a cabo El Eternauta. Y cuando se frustró la posibilidad, yo no sabía cómo salir ya de ahí. Primero, pues estaba encantada y todo el tiempo estaba pensando en esas cosas y me tenía que salir para ponerme a pensar otra cosa. Entonces, en el final del guión del Eternauta terminaba con que los sobrevivientes se iban en chatas areneras Paraná arriba. Y dije, bueno, voy a hacer lo que hacen los sobrevivientes. Yo tenía un barquito de madera que era lo menos adecuado para hacer ese viaje. Y con María y otra María... nos embarcamos y salimos en el peor momento que se podía salir para hacer ese viaje, rumbo a, pensábamos Pantanal, digamos, pensábamos el Orinoco directamente, ¿no? Después veríamos cómo, y en ese viaje cargué los libros que no había leído y todo lo que tenía que ver con el río, y ahí vino Sama.
Es decir que... Estaba justo en el lugar indicado para leer, claro, el libro indicado. Exactamente. Que eso... Hay un corto tuyo increíble que es en un barco, en un río. Ah, en Mustang. Espectacular. Sí. Espectacular, ¿eh? Medio... Sí. Si no lo vieron, no sé cómo lo pueden buscar. Después no, está en YouTube. Está en YouTube. Muta. Muta. Sí. Eso lo hicimos con Plata de Prada. No, no, es tremendo. Sí. Está bueno. Escalofrío. Y te digo, costó... pero como si te dijese a un décimo de lo que cuesta una publicidad. No, es, no. Es una cosa muy viva de Prada, de auspiciar que ciertos directores hagan cortos sin ningún tipo de... Bueno. Bueno, nada, y eso fue la fortuna de leer Sama en circunstancias... Samísticas. Samísticas. Y ahí, claro, y ahí ya entré en ese mundo y yo tengo una hipótesis que tengo médica, que cuando uno lee una obra de esas características, como Sama, uno se enferma, entras como en un proceso de como si tuviera fiebre, y en esa demencia que te pone, que no es, que es lo mismo que me había pasado con el Eternauta, que no puedo, o seré yo, no sé, la única manera de salir de eso era haciendo otra cosa a la que Sama nos empujaba, Di Benedetto nos empujaba a, porque después en el rodaje nos empujó a todos a inventar, y ahí. Porque mi generación, viste, los nuevos, los que éramos... Nuevos y argentinos. Y ahora somos todos personas mayores. teníamos muy, como en nuestras conversaciones, valorábamos mucho la invención propia y sobre todo la observación de nuestro entorno más inmediato, ¿no? Por eso un poco, durante mucho tiempo, el género estuvo corrido de ese grupo de gente. Por suerte eso ya se ha terminado. Y también la idea de adaptación. Y lo que yo aprendí con Sama es que hay una circulación simbólica que es necesaria para que una comunidad exista. Digamos, leer Sama, que creo que Sama se publica en 1956, y hacer una película en el 2000, entre el 12 y el 17. Sí. Llevo unos cuantos años. Uh-huh. Hacer una película que alguien sobre eso escriba, que Selva Almada haya escrito eso, sus notas periféricas a la película, digamos, eso es lo que nos convierte en una comunidad. Por supuesto que también el Vino Toro, bueno, pues se pueden hacer publicidades, sí, sí. Son auspiciantes. No, bueno, también los consumos, que el tetra, la no sé qué, también eso, pero nos hace una comunidad. Uh-huh. Pero profundamente lo que aglutina, lo que hace que no seamos unos indios insomnes, es ese intercambio, esa circulación. Y... esa reinterpretación, esa necesidad de lo que el otro hizo, te alimenta. Te convoca, te alimenta y te obliga a otra cosa. Eso me estuve viendo en varias notas que haces como realizadora una especie de, no de crítica, pero hablas de que la cinefilia está muy bien y sirve hasta un punto, pero hay que vivir también y alimentarse o nutrirse de otras cosas, las conversaciones, observar la vida, vivir. ¿Cómo te divertís en la vida? Digo, divertir, diversión, entretenimiento. Más allá del cine, más allá de los libros, más allá de escuchar conversaciones. Pasa que para mí los libros, mira, eso siempre detesto que los libros estén en la zona como que si no fuera el entretenimiento. No, lo quería decir, sí. Lo sumo a entretenimiento, digo, sí. ¿Cómo además te divertís? Pasa, ¿sí?, que sí. Los libros que yo leo son muchos de ciencia, de matemática. Digamos, me encanta el lenguaje... duro de la ciencia, porque yo, como no soy científica, lo leo como literatura y es un placer ver... la belleza que tiene. Y la fragilidad, uh-huh. Porque está a punto de, todo el tiempo, de fracasar eso y ya le ves a muchas veces la enorme potencia de fracaso que tienen algunas ideas. Así que leo la ciencia de hoy, la física y qué sé yo, de la misma manera que leo Claudio Eleano o Plinio el Viejo, que si vos
lees ese tipo de literatura, que es el compendio de la cultura en el siglo primero, te das cuenta, hoy es poesía. ¿Te quedaste, digamos, con la espina de ser científica? Ay, sí, mucho. Sí, mucho. Y igual ¿Y te lo preguntás, digo? Si tengo mi fantasía, en mi casa tengo mi taller de cosas y creo que experimento y descubro cosas y me invento teorías. ¿Y qué parte de la ciencia más te interesa? La física. La física, mucho. Y los últimos años la física es ciencia ficción. Entonces. Física cuántica, ese tipo de, claro, de cosas. Claro, sí. Sí, digamos. Einstein inaugura algo que los últimos 30 años ya devino en locura. Y de hecho, ves expresarse a los científicos de ahora y son todos unas personas que vos decís, esta gente aún hay que ponerle un chaleco de enloquecido. Fuerza. Claro, porque es un nivel de demencia ya de lo que se habla, está lejos de nuestra experiencia, de cómo tenemos organizada y educada nuestra percepción, pero emocionalmente estamos mucho más cerca de la física moderna que de la física mecánica más tradicional. ¿Y cómo ves los avances científicos y tecnológicos que quizás nos hagan a nosotros en unos años estar como esos indios, o quizás ya estamos? Ya estamos, sí, claro. Ya estamos. ¿Pero cómo te asusta? ¿Ves que es para...? No. Mira, primero que yo creo que la humanidad es una especie fosforescente, no hace más que falta que cuando vas en un avión y estás por aterrizar de noche en cualquier ciudad, no podés más que venerar esa clase de parásitos fosforescentes, que nos gusta la fosforescencia, y cómo se evidencia eso. Visto el planeta de lejos, lo que hemos hecho es una maravilla. En el camino hemos hecho desaparecer especies de animales, especies de... pero hemos hecho aparecer otras cosas. Hay una parte de lo ecológico con la que yo no puedo ni entender, porque me parece que hay una distancia que se quiere ver entre la producción humana y la naturaleza, que para mí no existe. Yo creo que somos organismos que desarrollamos en nuestro entorno tecnología, así como la ostra hará una perla o el cangrejo ermitaño se mete, y todo eso nos parece fantástico. A mí me parece que nosotros inventamos el plástico, inventamos los derivados del petróleo, y estamos destrozando un montón de cosas y creando otras. Digamos, no estoy a favor. Como cualquier especie, decís. Sí. Sí. No voy a ir a aplaudir que venga Río Tinto y tú, esas. Sí, claro. Las mineras y hagan pedazos a la gente. Por supuesto que no, porque uno también como gusano se defiende. Pero sinceramente no puedo compartir esa idea de pérdida enorme que siente la gente muy ecológica. No la comparto porque no puedo hacer una gran distinción entre nuestra producción tecnológica y lo que la naturaleza, a lo que llamamos naturaleza, digamos, el paisaje va produciendo por sí mismo. Una cosa, mira, hablando de tecnología, que a mí me fascina y sobre la que estoy pensando y no he llegado a ninguna conclusión, pero se las cuento a ustedes, así. Por favor. Hay alguien. Sí. Muy iluminado. Muy pillo, logra. A mí me parece que durante siglos la pintura representó, sobre todo la pintura de óleo, del siglo XII para adelante, instauró fuertemente esa idea, y más a partir del siglo XIV, esa idea de la perspectiva humana, ¿no? De tratar de transmitir en 2D una visión. La profundidad. La profundidad, sí. Sí, la perspectiva, en realidad de tratar de transmitir la posición de percepción de una persona. Todos los dispositivos, y el cine reprodujo también eso con algunas variantes, y qué sé yo, digamos, fue en un camino que ahora me parece estallado, que es que el tipo de dispositivos que generan imágenes ahora difícilmente lo podemos asimilar a la mirada humana, ¿no? Los drones, una GoPro mismo, cualquier gripeo en cualquier lugar. Sí, mirá, hay un ejemplo que está al alcance de todos. Si uno prende la cámara y la mete en el bolsillo y filma, qué sé yo, las monedas, papelitos, caramelos, lo que tengas en el bolsillo, y la dejas,
¿qué es esa imagen? Digamos, ¿qué es ese narrador? ¿Qué pasa ahí? Las cámaras de seguridad, ponele, representan la mirada del poder, ponele, ¿no? ¿Qué representa el bolsillo prendido, la cámara prendida en el bolsillo? ¿Qué representan las posiciones donde puede? Bueno, ¿vieron la película Leviatán, que está hecha toda, creo que sí, con GoPro? ¿Quién es el narrador de esa película? Yo pienso que la tecnología empieza, después vendrá la inteligencia artificial y vaya a saber a qué se avendrán los niños del futuro. Pero hemos inventado una tecnología que empieza a tener una perspectiva propia. Claro, no con un ojo humano, un ojo, claro, que está en otro lado. Prescindiendo del ojo humano, porque incluso una de las cosas que va a suceder con la inteligencia artificial, que su capacidad de percepción no va a necesitar de una cámara ubicada más o menos con la fantasía nuestra de la mirada, sino que pueden ser microcámaras en vaya a saber dónde. Dijiste algo en una charla en Bafisi con muchas actrices. En un momento les haces una pregunta, no hubo tiempo, la respuesta no se llegó a aclarar tanto y era una pregunta espectacular. Les preguntabas qué función tienen en un mundo donde todos son estrellas a través de las redes sociales y la hiperconectividad, qué función tiene el actor, la actriz, que narra en un mundo hipernarrado. Decía que todos estábamos hipernarrados, todos nos comportamos como exhibiendo nuestra vida y convirtiendo una ficción, editorializando, fragmentando, sí, digamos, poniendo arreglando la vidriera. Vos como narradora, ¿No sentís también una amenaza de que hay que refundar o reformular el sentido? Mira, yo lo que siento también que tenemos que observar, yo soy una consumidora, te diría, adicta a YouTube. Yo hace años, pero no sé, 15 años que no tengo televisor, pero cuando apareció YouTube, realmente reemplazó las horas que en cualquier familia de clase media tiene el televisor. A la noche estoy la misma cantidad de horas viendo. ¿Mirás de todo o mirás programas documentales, cosas, o cualquier cosa? Y tengo cosa. Distintos sistemas, por ejemplo, Palabra al Azar. Amor. Sí, o palabras que ni sé qué significan, y después ver hacia dónde voy. Y después dejarme llevar. Esto no, me lleva a otro. O sea, pues te vas sugiriendo. Y en 5 segundos ya te olvidaste de dónde era. Claro, que arrancaste. Muchas veces terminé Esto me impresionó, pero durante un mes empezaba en cualquier lado y siempre terminaba en unas cosas que hacen los norteamericanos con los niños nacidos prematuros, que les hacen como unas escenografías de bebés antes de enterrarlos. Yo decía, ¿cómo? No. O sea, empiezo en cualquier lugar y termino en este... O sea, ¿qué pasa? Ese azar a veces asusta. Sí. Bueno, que no está el azar también. ¿Será azar? Claro, ¿qué palabras habría? Porque hay un algoritmo que está viendo, claro. Este es el caballo que se da vuelta, un genio, el caballo se está dando vuelta, no se puede creer. Y vos sabés que si eso lo tenés que filmar en Buenos Aires, tenés que contratar un domador, alguien. Un entrenador. Acá teníamos un gaucho correntino. En Corrientes hay una naturaleza que tiene el gaucho que es fantástica. Que muchos correntinos se hacen el curso para ser marineros de barcos pesqueros. Y su origen, su infancia y su experiencia es de gaucho, en zonas, bueno, a veces de humedales, a veces no. Pero bueno, de gaucho, de campo, animales. Claro. Entonces, este chango que nos ayudaba a nosotros tenía esa potencia, era un tipo del agua, de hecho tenía una mano lastimada porque en un barco pesquero se había desgarrado el brazo con... Las condiciones de los barcos pesqueros, Dios mío, en este país es atroz. La cantidad de... no sé si las indemnizaciones están a la altura de las heridas que tienen estos hombres. Y este hombre que ya no podía usar su brazo, un chango joven, ¿no? Tenía este caballo que era un perro. Lo llamaba por el nombre. Se le acostaba, ahora no sé qué. Bueno, y ahora no, está acostado ahí. En un momento el caballo. Sí, todo el equipo, por supuesto, pasó y se acostó por el caballo, que es como una fantasía de indio que tenemos. Sí, sí. Y te digo que acostarte arriba de. Solo comparable a navegar por el río Paraná, ¿no? Que sentís que tenés un bicho enorme, claro, abajo. Sí, sí, sí. Y este hombre hacía cosas que acá. Digamos, yo le decía, mira,
porque nosotros no te podemos pagar lo que esto baila en Buenos Aires, pero vos en Buenos Aires serías millonario por hacer esto, decirle a tu caballo mirá para acá, y el caballo miraba, anda para allá, mira, y el caballo mira y manda una cara como sí manda claro, un, bueno, pero de Niro caballo, su mejor amigo el caballo. Claro, caballo pone emoción. Para, estabas contándome lo de la hiperconectividad, sí. YouTube, buscando en relación a la representación y el narrador. Y que me parece que las cámaras pequeñas y baratas han logrado meterse en lugares donde el cine ni la televisión se había metido antes. Uh-huh. Y narrar cosas, y además la educación audiovisual que tenemos todos ya naturalmente por la experiencia que hemos vivido en los últimos 100 años, con mucha habilidad para registrar cosas. Mira, yo parece que en Colombia hay unas fiestas muy que serían como importantes, como la de 15, que es creo que es la primera comunión. Y son unas fiestas en las que las familias invierten, contrata una persona que grabe video, se escriben cosas, bueno, esto, los videos sociales, pero con mucho uh-huh. esfuerzo y mucha producción y mucho tiempo dedicado. Y yo vi un video de esos, de una chica que le están criando los abuelos, los padres trabajan en otra ciudad. Te digo la trama, porque la trama es, podría ser una película de ficción, y ella se está preparando, pintando y arreglando para esta fiesta donde las chicas tienen que lucir como princesas. Y te juro, lo ves y está narrado de una manera que, con unos elementos, unas estructuras y unos tiempos y unas formas que tienen que ver con ese género, que en millones de películas no he visto el nivel de emoción, de sensibilidad, de complejidad, de sutileza de los diálogos que tiene ese. Me encantaría dar el link para que vayan y lo comprueben. Sí, sí. Lo voy a pasar si lo... Por favor. Si lo rescate. Entonces, hay una pericia del artista, director, sí. Que tiene que ver también con una organización del mercado. Lo que está pasando en YouTube, que ese mundo, ese mundo se empieza a poner o empieza a tener unas estribaciones que están fuera del sistema, con otra libertad, con otros intereses, con otras habilidades. Y realmente yo empiezo a ver mis películas y digo, me da vergüenza al lado de este video. Y me parece que eso es una cosa maravillosa. Y después está la hiper domesticación, que son esos tontones medio de los youtubers que hacen muchos efectos especiales, tonterías, y se pasan días haciendo tonterías. Uh-huh. Y están los otros que hacen el relato de sus palabras mientras editan los videojuegos donde la libertad parece ser muy grande y no hay ninguna uh-huh. libertad, y el relato de esos chicos mientras van grabando jugando sus gameplay, sí. Sí, a veces llega a unos niveles de demencia, de delirio, de sofisticación entre lo que el chico dice y lo que sucede en la imagen. Nada, me parece eso, que el solo acceso de... Bueno, primero la posibilidad de que cualquier teléfono puede filmar sonido e imagen y puede rápidamente ser subido a YouTube y puede ser tomado por otros y reeditado, y ese sistema de ha abierto a una infinidad de géneros y de posibilidades narrativas que me parece a mí que soslayar eso sería una gran idea. Estamos con Lucrecia Martel, le decimos a quien recién se haya enganchado en vortex.com. Dijiste también algo que me parece interesante, pues estás hablando mucho de desaprender cosas que tienen que ver con el cine, como en tanto estructura, libros de guión que aplican fórmulas y demás, que es otro lugar común, otro cliché, que es que el cine es entretenimiento, es la trama, que estoy, creo que la trama está saturando entre la cantidad de series que ha habido y los recursos. Digo, la trama parece ser como muchas veces lo único. Y vos hablás, hay una nota donde Paul Thomas Anderson dice, yo no voy al cine a ver historias, de la historia me olvido los 5 minutos, necesito
sentir el mood de la película. Voy a vivir un rato con los personajes y a que me cuenten un mundo, digamos. No me importa la peripecia, entró, ganó, perdió, encontraron los documentos, le robaron la guita. Y en ese sentido, ¿no crees que vivimos en un momento sobreentramado y donde... Por supuesto. Y te digo, yo tenía y apostaba todas mis fichas a la generación que se crió viendo Pokémon y después vino este coletazo de las series con su hiperguión que estará muy bien hecha, me sacó el sombrero, pero es de un nivel de este conservadurismo a nivel narrativo tremendo. Y te hablo desde Lost hasta Breaking Bad. Sí, sí. ¿Viste? Son guiones de una de como pasos para atrás. Yo siento lo mismo que pasó cuando el cine mudo estaba llegando a una complejidad de narración audiovisual, cayó el cine sonoro y todo empezó a ser como un programa de radio, con todo el respeto que ustedes me merecen. No. Pero... Dice Cuarón, uno puede no ver la pantalla y con escuchar lo que dicen ya entiende todo, porque es exposición. Exacto. Y recordemos que muchas veces el mismo Orson Welles reconocía que la UFA en los años 30 y 20 le había robado todos los conceptos narrativos a... películas de propaganda, de digamos, publicitarias, históricas, noticiero con sobreimpresos, trabajo de edición, intertítulos, digo, lo más rico que pasaba, porque al haber carencia de lenguaje, había que justamente sostenerse en ese lenguaje que era el audiovisual, ¿no? Sí, te juro que mi experiencia era Miyazaki con Chihiro. Mi esperanza siempre está más abajo, porque digo, bueno, quizás la que está perdida es esta generación fanatizada por las series. Al otro día alguien me contó que dijo, ay, qué nazi, no sé qué, nazi, no sé quién sos, un tonto. La trama, creer en la trama, creer fuertemente en la trama, es confiar en una invención que es de una arbitrariedad enorme, que es la línea de tiempo, y creer que los hechos se organizan en causa-consecuencia, como si esa cosa realmente existiese en el mundo, ¿no? Si uno no es consciente que cualquier organización de causa-consecuencia es de una arbitrariedad, y si no, por lo menos de una reducción de visión muy grande, se está perdiendo la cosa. Por caso, cuando uno ve una fiesta familiar o tradicional, la Navidad, que tiene un montón de ritos y de armados. Sí. No hay nada más lindo que ver la decadencia o cuando no se logra esa felicidad. O sea, la luz, o en un casamiento puede pasar. Viste que hay, bueno, esto va a ser feliz. Ellos se aman. Hay tantos supuestos y deberes que cuando tambalea esa felicidad o esa búsqueda de la consagración, pasan cosas increíbles. Porque hay un patetismo muy poético o atractivo, si se quiere, en ese intento de escalar una montaña coreografiada de lo que debe ser una celebración, un festejo. Suele pasar mucho en esa clase de ritos. Y aparte es una, digamos, necesita del prejuicio en este sentido. Vos, para una trama es un sistema de prejuicios, donde te dan unos ciertos elementos y con tus prejuicios supones lo que va a venir y eso crea la tensión. El cine que no apuesta a eso necesita que crear la tensión con una cantidad de elementos que no tienen una organización causa-consecuencia, que se dan en la profundidad del plano, se dan... Mira, este concepto para mí ilustra muy bien. Mucha gente me dice, ay, pero qué silenciosas tus películas. Y yo, sí, por Dios, apaguen la imagen y escúchenla. No, hay cero silencio. Lo que no hay es el sonido que esperan. Y esa es la tensión, ya que no puedo apostar a la trama, porque no es eso en lo que yo apuesto narrativamente. Con Guido lo que hacemos es traicionar las expectativas sonoras. Vos ves una casa, qué sé yo, los árboles se mueven, las hojas se mueven, y estás esperando ese sonido como espectador. Pasa una moto, querés escuchar la moto. Ahora, suponete, tenés esa escena, escuchás las hojas, pasa la moto y no la escuchás. Ya hay tensión. Sí, claro. Porque te falta algo. Te falta algo que pensás que debería haber. Digamos, son apuestas. Igual te digo, con todos los sistemas, la humanidad puede mejorar. Bien. Julio. Quería preguntarte, si bien es algo histórico, preguntarte sobre la agenda actual en
nuestro país, por lo menos, es algo que se está discutiendo a nivel mundial, pero bueno, el tema del feminismo y las tensiones y cómo va cambiando y cómo va interpelando y cómo la sociedad está hoy metida con ese tema de constante discusión y que genera muchas tensiones por un lado, internamente también. ¿Vos cómo ves todo esto? Bueno, digamos, es evidente que el movimiento del feminismo más duro desde los años, no sé, creo que son los 20, para este lado, ha generado unas transformaciones enormes en nuestra sociedad, ha permitido percibir cosas que no se percibían. Siempre es muy chocante, primero, siempre los comienzos de esas cosas tienen que ser tan férreas las luchas que para el resto de la sociedad resultan chocantes, enseguida se demonizan esas mujeres que en realidad lo que están haciendo es poniéndose al hombro la transformación histórica de una comunidad. Lo mismo sucede con los reclamos de tierras de los pueblos indígenas. Están tratando de salir de lugares de no poder y de abuso y siempre es molesto, y ya estamos escuchando todo lo que se dice de los que se metieron acá y a tratar de imaginar conspiraciones internacionales para una cosa que todos conocemos desde la escuela primaria, que acá a una gente se la sacó y se la dejó en la pobreza absoluta. Yo creo que, digamos, no me considero feminista, no por hacerle un guiño a los varones, sino porque las feministas que conozco son minas que han estudiado tanto, han agudizado tanto su mirada sobre muchas cosas, que no me quiero poner al nivel de esas mujeres, que han hecho unos trabajos intelectuales tremendos para percibir cosas en donde los demás no vemos, naturalizamos. Así que por eso no me digo feminista, por respeto. Me parece fundamental ese trabajo. Creo que nosotros estamos viviendo un fenómeno atroz, que es la cantidad de mujeres asesinadas, que creo que es una cada 16 horas. Tremendo. Atroz, en una gran mayoría en manos de parejas, exparejas o familiares. Creo que ese fenómeno tiene, por supuesto, todos los condimentos del abuso o la visión del patriarcado sobre las mujeres, pero tiene un componente también de la economía que me parece que para muchos hombres que han sido educados en esa imagen de ser los proveedores, de ser quienes sostienen la familia, y aparte el hombre no ha sido educado para la frustración o no está muy preparado para la experiencia de la frustración, que las mujeres sí tenemos ese entrenamiento, por eso para mí somos ideales para hacer cine. Los hombres no tienen, toda la sociedad los empujan a que deben lograr determinadas cosas y las mujeres estamos medio liberadas de eso. Ahora, cuando vos estás en un país como este, donde el horizonte de tu realización es casi nulo, y el único territorio, por una mala formación, mala educación de nuestra sociedad, el único territorio, el último territorio, el último bastión de ese hombre que no va a poder realizarse ni económicamente ni profesionalmente, es el amor, es la pareja. Y si esa mujer un día nos perdió el amor, se desenamoró, se quiere ir, se enamoró de otro, ese tipo entra en el infierno y ya no le importa nada y está dispuesto a destrozar también eso. No es solamente que toda la violencia de ahora es porque las mujeres están mucho más reactivas, bueno, también, por supuesto, respetan más su deseo, se enamoran de otro, van, lo plantean, lo dicen y se van. No es solamente eso. Yo creo que tenemos que hacer un análisis, que si nos perdemos de hacer el análisis de qué está pasando con estos tipos que matan mujeres, va a ser difícil corregir la educación. Pero no sé si me preguntás eso y contesté. No, está perfecto. Y para ir terminando, la verdad, una charla espectacular. Recordamos que la gente tiene que ir a ver Sama al cine.
porque es una, digo, me decía recién Lucrecia fuera de aire, yo la vi, no la vi en el cine, la vi en Patagónica, la tengo que ver en el cine porque obviamente es una experiencia preparada para verse en el cine, para escucharse como se tiene que escuchar. Es una película para pensar sobre justamente, hay un viaje y hay un estar en un lugar, lo dije al revés, pero no importa, tarantinianamente, tiene que ver con qué es estar en un lugar, tiene que ver con qué es ir en un viaje que aparentemente promete cosas o cumple expectativas, plantea el cine histórico de una mirada diferente, los colores, la música, la fotografía, la música, esas notas, esas cosas raras que hay, la secuencia de créditos, lo van a pasar muy bien, realmente, es para disfrutar muchísimo. Dijiste que detestabas las comedias románticas. El amor romántico es machista, el amor romántico que hemos visto en el cine tanto tiempo, aquel que supone un objeto de deseo y toda una cosa galante, sí, alrededor. Pero más allá de eso, ¿qué te generan los géneros y en particular la comedia romántica? La comedia romántica la detesto especialmente porque nos impone unos estándares de emociones casi inaccesibles, y de coincidencias, y después unos, por eso mismo, unos estándares de frustración y de sufrimiento enormes. Ese atletismo sexual que hay en el cine, digamos, no sé, acá en esta mesa. No, pero... no, acá tampoco, Lucrecia, acá tampoco. No sucede la vida real, nada. Es muy difícil lograr eso, ese atletismo. Bueno, a mí me parece que, y aparte, la mayoría de las comedias románticas están tan rodeadas de consumo, de situaciones de consumo. Cuando Harry conoció a Sally, es de la comedia de la tarjeta de crédito, digo, son. Ay, es un espanto. Pero claro, son ese tipo de consagraciones bonita, de hay que gastar, claro, mucho. Sí. Están comprando cosas muchas veces y no es casual. Digo, si se fijan el año y la época, es de consumo, sí, grosso. Concretos, sí, y sí, concretos. Sí, sí. Que bancarizar. No, y las que se suponen rebeldes, tipo 9 semanas y media, eróticas, nos salimos un poco de la previsión moral, uh-huh, norteamericana. Después, ¿qué ves? Las humillaciones a las que se somete a la mujer blanca, claro, que se acueste con una negra. ¿Viste? O afana una cosita en un shopping. ¡Uy, qué horror! La propiedad privada. Es un asco. Todos los valores que vienen metidos en... Y después, esa idea muy frustrante, digamos, que para mí que genera violencia del amor romántico, que si no lo lograste, o si alguien traiciona tus expectativas, uh-huh, románticas, la muerte. La mayoría de la violencia no logra enamorarse tanto así en la vida real como pasa en una comedia romántica. Pero no, porque nadie se puede enamorar si no está muy feliz consigo mismo. Y eso es algo sobre lo que se trabaja menos, digamos, porque estás menos actor. Te genera contradicción. Te genera contradicción que los lugares que legitiman eso te elogien, te vanaglorien, te digan que sos la... O sea, todos esos lugares por... Mirá, donde... Ahora, yo te digo una cosa, hago un gran esfuerzo, por suerte estoy muy entrenada en un cierto ascetismo católico del que renegué, pero me quedó el ascetismo. Me parece que el sistema de pensamiento que está generando las redes, de las que no participo pero me entero, uh-huh, es de una adhesión inmediata y un odio inmediato. Ahora, desgraciadamente, alguien que quiero, y por supuesto de un periodista que nos conocemos hace muchos años, Diego, dijo obra maestra, y ahora por supuesto estoy esperando el momento en que estalle las redes y digan esta mierda era una obra maestra. Entonces, adelantándome a eso, les pido a los espectadores posibles de esta película que no van a ir a ver una obra maestra, van a ir a ver una película en la que se trabajó mucho tiempo, muchísima gente, con muchísimo detalle, y que de última, si les aburre, pueden descansar, porque la banda de sonido, hay solamente un disparo, no se van a despertar asustados, uh-huh, es muy hermosa, hay muchos pájaros que quizás nunca han escuchado, y que se entreguen como... Toda una generación se entregó a la marihuana. Es más, yo diría que para aquellas generaciones que no han, que se han visto privados de por prejuicios del consumo de la marihuana, se entreguen a esta película pensando que quizás se parece a esa experiencia. No sé si esto es... Sí, 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 perfecto. Lucrecia, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Traje mi Blu-ray Criterion de la Ciénaga para que me firmes en la pileta, me pongas.
porque me parece Sebastián que es el mejor. Decaro. No, en me la pileta un nombre, te va a poner, me filmes, Sebastián Decaro, este, Decaro en la pileta. Recomiendo mucho este Blu-ray, es espectacular. Gracias. Vos te, con esto te ganaste, vos podés ir a Criterion y sacar Blu-ray Sabansalva. Yo creía eso. No, no, pero podés. Ah. Ahí están todos los directores que van y se, hola, tengo la película, no te invitaron todavía a hacer el... Yo creo que... ¿Sabés qué chantas que son? No. Bueno, vos podrías hacer eso, ¿eh? ¿Sabés? Que no sé si me lo mandaron siquiera. No, ahora vos, que voy a ir esto allá, no lo tenés. Mira, lo tenés vos, tenés, el Roy no lo pero tenés. Se lo daría, pero no tengo el disco. Regálaselo. El disco lo tengo. Estuve bien. Gracias, Lucrecia, por haber venido. Gracias a ustedes, por favor.